presidente Nicolás Maduro Moros, ya estamos cansados de su política de desmadre, de política de atropello en contra de la gente que ha luchado y que ha trabajado durante muchos años para levantar este país, y estamos siendo objeto de atropello por usted y por sus autoridades que han nombrado a través de la vicepresidencia de PDVSA, a través de la presidencia de PDVSA y de esas autoridades que han violado nuestros derechos sociales y económicos. Nosotros exigimos mayor respeto y cada día nos vamos a ir organizando y estamos recogiendo firmas para meter lo que debe ser, demandar que nos devuelvan nuestros derechos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Director regional de Ajín, Maracaibo. Buenos días a todos mis compañeros jubilados en el estado Zulia y en toda Venezuela. Esto es un clamor general de los jubilados petroleros y petroquímicos y sus familiares. Esta mañana, exponiéndonos a todos, estamos haciendo acto de presencia y aquí seguiremos. Cada día vamos a radicalizar más las acciones hasta que PDVSA y el Ejecutivo Nacional nos paguen lo que nos deben, que es el fondo de pensiones, nos den la salud que nosotros merecemos y que nosotros nos ganamos. Quiero un ejemplo de las empresas en el país, dar a sus trabajadores la mejor atención de salud. Por eso, señores, voy a ser breve, pero aquí estamos todos los jubilados, parte de ellos, pero representando a todos los jubilados de Maracaibo y la costa occidental del lago, clamando porque el fondo de pensiones, que es el que nos va a resolver a nosotros y que es nuestro, sea de una vez por todo, por todas, que PDVSA no lo pague. Señores,